Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este acto de presentación. Creo que hoy estamos de enhorabuena por partida doble. En primer lugar, porque toda presentación de un libro de un roteño, lógicamente, como el Castillo de Luna es la casa del pueblo, lógicamente es un marco incomparable para la presentación de este libro. Y por otra parte, porque este libro forma o viene a recordarnos un cachito de nuestra historia, y nuestra historia, pero desde el punto de vista del carnaval. Una historia que está ahí, que es verdad que todos participamos de ella. Es una tradición, es una manifestación cultural que eminentemente parte del pueblo. Y cómo no, este libro viene a recordar y viene a que no quede en el olvido, que muchas veces hemos hablado de Catuti, Mercedes de los Grifos, de los Andrades, pero siempre un poco doída, ¿no? Y ahora, gracias a este libro, pues va a quedar plasmado esa historia que, como bien ya en su título antecede, desde 1605, ya constan datos en el cual se celebraba el carnaval en Rota. Siete, 18 agrupaciones en la calle, una participación en la cabalgata, tanto de las AMPA y muchos eventos y actos gastronómicos. Pero es verdad que desde los últimos años, la revista Papelillo y Serpentina ha venido plasmando esos años, pero sí había un vacío desde los años 80, que realmente que es donde coge un impulso bastante fuerte con esa primera agrupación de la Zaga Los Porretas en el 81, que obtiene el tercer premio en chirigotas provinciales, donde sí hay un punto de inflexión en el carnaval roteño y en los años 80, 90 y ahora en el 2010 tienen una relevancia muy, muy importante. También, que estoy viendo a Antoñín, creo que el éxito de ahora, él ha trabajado mucho con la cantera y muchos de esos niños que han participado en el coro son los que han hecho y los podemos ver en las distintas agrupaciones que hay y darle su importancia. Hoy yo estoy aquí como delegado de cultura, pero también como roteño, como amante del carnaval, y sin quitarle protagonismo a Pedro Pablo, creo que tengo una mijita de culpa de que hoy estemos aquí con el libro, porque yo también anduve recopilando información sobre el carnaval de Rota. Cuando tenía varias información, una de mis cosas o de mis inquietudes era que Rota contara con una página web sobre el carnaval roteño. De hecho, más o menos la empecé y hay bastantes datos, las cuales ahora mismo por circunstancias la tengo un poco aparcada, y que se llama Rota Carnaval, no sé, supongo que algunos sí la conocerán, pero bueno, está ahí. Espero que cuando tenga un poco más de tiempo libre, pues retomarla y seguir aumentando la información. Entonces ya le comenté yo a Pedro Pablo un poco la inquietud, y así mismo a Juan Pedro, que hoy también nos acompaña desde la Fundación, transmití la inquietud que teníamos, digamos, un poco porque esa historia nuestra del carnaval, que no se perdiera, ¿no? Que no se perdiera, que los mayores vayan, que esos recuerdos que todavía queda mucha gente en la memoria, que no se perdieran, que quedaran plasmados en un libro. Y porque sí, una de las cosas que podemos decir, que los carnavaleros salen a la calle, cantan, participan, pero después no guardan constancia del paso. Incluso muchos carnavaleros no guardan ni los libretos, no están pendientes a lo mejor de esa foto, de quedar testimonio de eso, ¿no? Y gracias a este trabajo creo que se recopila toda esa información y queda ahí plasmada para todos. Voy a beber un poquito de agua. Inicialmente, cuando ya le comento yo la inquietud de que él tome el libro, paralelamente era lo de la página web, digamos, que es el que tuviera ese... fuera, digamos, todo ese material, fuera buscando la página web, y tiene la ventaja de que se podía editar. Pero cuando él
hablamos con él, la verdad que se mostró muy interesado en hacer este trabajo de investigación para que quedara constancia, como he dicho, de esta historia nuestra del carnaval. Y se puso mano a la obra allá por el 2010 y gracias a su tesón, a su implicación, pues hoy estamos aquí y podemos ver el fruto de todo este tiempo de trabajo. Nos surge un breve, casi todos creo que conocemos a Pedro Pablo, pero realmente me gustaría de hacer una breve reseña o de su currículum carnavalesco histórico de quién es Pedro Pablo Santamaría. Pedro Pablo Santamaría, todos los conocemos, es profesor de educación secundaria en el IES Castillo de Luna y dentro de su participación en el carnaval, pues comienza los inicios allá por 1991 participando en una murga familiar llamada Los Pitifláuticos de Antequera, ya colaborando, escribiendo el popurrí. Los dos siguientes años participa en esta misma murga familiar con los bandoleros del Pico Barro y en 1993 con los indios hindúes. Ya en 1996 ya sale en su primera chirigota oficial y participa como componente y letrista en la banda de Machaquetama Blues Fusión, formada por siete componentes, sin bombo y sin caja. En 1997 se une a un grupo de amigos que estudiaban fuera de Rota y forman Los Butaneros, la llamada realmente Papá Noé, con un estilo desenfadado, callejero e irreverente, chirigota en la que participa como fundador, como componente y como letrista. Con este grupo sale durante cinco años, alternando las letras para la chirigota con colaboraciones con otros grupos locales que fueron al concurso del Falla. En 1998 la Chopetró y colabora con la chirigota roteña que viene en Los Galos. En 1999 Los Pintores Clásicos y es autor de la letra de la chirigota Los Gigoló de la Bahía. En 2000 Los Puercos Danones y colabora como autor en letras con la comparsa del Guti El Desollinador. En 2001 Los Pitufos. En 2002 se crea un nuevo grupo de la mano de su amigo El Sheri y montaron ese año la chirigota llamada Orquesta Taller Astaró, grupo para el que continúa escribiendo y participando en la actualidad. Y por reseñar las agrupaciones, en el 2003 Los Ilegales, 2004 Los Frikis, 2005 Los Cantares de Geta, en el 2006 Los Que Quitan el Hipo y se estrena ese año también participando escribiendo algunos tangos para el coro de Antoñín, nuestro hobby. Precisamente en ese año 2006, el Ayuntamiento de Rota lo nombra pregonero de Rota por su trayectoria. En el 2007 vuelve ya a la carga con los Tiramillas, en el 2008 el Sorteo del Niño, en el 2009 En Busca de mi Pepita y acude al Teatro Falla con la comparsa La Ciudad de la Alegría. En el 2010 Lo Siento, ¿Qué le pongo? Y vuelve ahí a Arfalla con la comparsa del Corazón de la Tierra. 2011, Que nos quiten los bailados. 2012, Pablo Mondragón, Interiorismo y Decoración. Y en 2013, La de Kilómetros, que hacen esta escritura para aprender nuestra cultura. Esto es un poco una breve reseña del currículum carnavalesco, pero también tiene su faceta como escritor. Y es el coordinador y coautor del libro Memoria de Rota, República, Guerra Civil y Represión en Rota, publicado en el 2009, y es coautor del capítulo Carlos González Camoyán, último alcalde republicano en Rota, perteneciente al libro La destrucción de la democracia, vida y muerte del alcalde del Frente Popular en la provincia de Cádiz en 2012. Por lo tanto, después de este currículum carnavalesco, esa categoría profesional que tiene y esa experiencia, creo que es la persona idónea para hacer este estudio sobre el carnaval roteño, porque lo ha vivido, ha participado de él y lo siente como buen carnavalero. Le dejo la palabra con él y vamos a disfrutar de esto y esperemos que todo el mundo, que yo estoy el primer interesado en disfrutar del libro. Y nada, muchas gracias y retirar. Gracias por venir. Sí. Bueno, ahora mismo apabullan dos cosas, ¿no? Tantas cosas que ha hablado él de tantas agrupaciones.
echa uno la mirada atrás y son un montón de años dedicados al carnaval y a otros proyectos también relacionados con la historia de la localidad. Y la segunda cosa, pues tantos amigos y tantos compañeros de trabajo, alumnos, familiares, colaboradores del libro, protagonistas del libro, que también están aquí presentes. Y la verdad, pues que es un gran día, ¿no?, para el carnaval y para mí personalmente, de poder compartir con vosotros esta presentación. Efectivamente, como Antonio ha comentado, el proyecto, en verdad, la fundación me da el empujón, ¿no? Yo ya desde el 2004-2005 me planteo el carnaval como objeto de estudio histórico en la localidad. La primera idea me viene por la convocatoria en el ayuntamiento de un concurso histórico, precisamente celebrando los 25, creo que eran, años de ayuntamientos democráticos, ¿no? Y hace un concurso a nivel local. No tengo el tiempo suficiente en ese momento para embarcarme en la idea, que hubiera empezado a partir de los 80 con los torreros, porque era el ámbito del concurso del proyecto ese histórico, pero dejo la puerta abierta a posibles seguir retomando ese estudio. En 2010 nos llegamos a sentar en la fundación, hablamos, Juan Pedro también impulsor del proyecto, conoce mi trayectoria tanto carnavalesca como en labores de investigación histórica en la localidad y me proponen embarcarme en este proyecto. Lamentablemente, pues bueno, yo empiezo ahí en el 2010, pero la fundación pues deja de funcionar en rota y el proyecto se queda, tiene sus momentos de altibajo, de no saber qué hacer, tirar para adelante, no tirar para adelante. Gran parte de la búsqueda, sobre todo documental en el archivo histórico, estaba ya realizada. Estaba el guión del libro también preparado y me planteo ya en el 2012, pues sobre todo en verano de 2012, pues si se queda en un cajón o ahora en un disco duro el documento o lo retomo y lo remato, ¿no? Que era lo que al final hice, ¿no? Con la ayuda de mi familia, de Silvia sobre todo, que me apoyó entonces, porque quedaba mucho por hacer, ¿no? Estaba esbozado el proyecto, pero quedaba sobre todo toda la parte de la democracia, ¿no? Que aunque parezca más cercana, es la que más trabajo me ha costado también por ser yo uno de los participantes, no tener esa visión objetiva, ¿no?, que da el paso del tiempo, y también por la cantidad de material que me empiezan a aportar pues grandes amigos como Rafa Chacón, Ani Barba, Manuel Domínguez Barrilete, Esteban Gatón, Antoñín. Empiezo a ir a recopilar cantidad de libretos, fotos, de la parte a partir de 1980, y la verdad que me planteo incluso no continuar o cortar incluso en un año anterior, no llegar hasta la actualidad, porque la cantidad de material era tan grande que la verdad no tenía tiempo suficiente para leerme todos los libretos, hacer la selección como yo quería que el libro estuviera, ¿no?, terminado y con un hilo conductor que siempre ha sido la historia de Rota, ¿no? El proyecto, pues en el 2012, y ya casi hace pocos meses, en septiembre, octubre, decido que sí, que tiro para adelante con todas las consecuencias y quiero llegar hasta el 2012 para que no se quede ningún año de los que han pasado sin recoger, ¿no? Si volvemos otra vez al inicio de todo, mi primer paso documental es ir al Archivo Histórico Municipal. Lógicamente, el Archivo Histórico tiene una gran cantidad de material, pero mucho de ello sin catalogar hemos descubierto. Almudena Vicenti, que trabaja allí, y Merchi Moreno también me ayudaron bastante en la búsqueda de material, pero la primera vez que yo hablo con ellos, ellos me dicen que de carnaval no tienen nada más que un libreto documentado, que es de 1924, y después en la búsqueda que yo he hecho han aparecido libretos censurados de la época de los Andrades, por ejemplo. Es decir, que esos legajos, ¿no?, que ellas me facilitaban, pues ha servido también para empezar a catalogar cosas de material que no estaba localizado como tal, ¿no? Estaba mezclado en correspondencia, en orden público, en actas capitulares, en juntas de comisión permanente. Pero digamos que pues, esa búsqueda allí en el archivo ayuda a organizar todo ese material que estaba pues, completamente desordenado.
También pedir desde aquí, ya que están el delegado de Cultura, pues también, como he buscado también material en otros archivos municipales, que es una pena cómo se encuentra el archivo histórico local, ¿no? Que deberíamos cuidar también ese material, porque la verdad es que no son condiciones para trabajar allí, ni en verano ni en invierno, y la verdad es pues que habría que cuidar un poco también, antes de que pasara a lo mejor alguna catástrofe o que se perdiera algún material, que fuera uno de los proyectos también políticos a hacer en el futuro, porque la verdad que merece la pena, porque hay una parte muy viva ahí de la historia de Rota y que hay que adecentarla, ¿no? Y preparar bien las instalaciones que ahora mismo no tenemos. Continúo una vez que en el archivo, que es la primera fase de investigación, ordeno cronológicamente todo lo que va apareciendo. No es tan fácil porque aparecían muchas veces cosas sobre la marcha, por ejemplo, en legajos de orden público, que ya fue lo último que revisé, porque las actas capitulares, donde el ayuntamiento pues toma medidas o la delegación de fiestas adopta o publica bandos, edictos municipales para la celebración del carnaval, estoy hablando remontándome a siglo XIX y principio del siglo XX, ahí van apareciendo cositas, ¿no? Es fácil buscar, porque tú buscas los meses antes del carnaval y poco posterior, donde se paga a lo mejor la gratificación a las agrupaciones o a la banda de música, o el alumbrado, el recibo del alumbrado público que se colocaba entonces en la localidad. Y ahí va apareciendo cositas, pero luego, por ejemplo, el último ámbito de estudio, que era orden público, donde no esperábamos encontrar casi nada, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues que encontramos esos libretos censurados, ¿no? Esos telegramas también de prohibición o de control de cómo se debía celebrar la fiesta. Por ejemplo, hay documentos muy curiosos, ¿no? De finales, mediados finales del siglo XIX, donde se recomienda a la población pues que se cuide el decoro, ¿no? En los disfraces, que se eviten también una de las de las celebraciones típicas del carnaval roteño durante el 19 eran las bromas de carnaval, ¿no? A los viandantes pues gastarle broma, tirarle agua, el globo lleno de agua con jeringuilla. Entonces el ayuntamiento ordena, ¿no? Intenta controlar ese desorden que supone el carnaval en la localidad, que no se disfracen hombres de mujeres, mujeres de hombres, ¿no? Porque aquello de cuidar el decoro también, que no se tapen la cara, ¿no? También por la seguridad. Bueno, pues son cosas curiosas, pero que van apareciendo como reflejo, o nos imaginamos, nos ayuda a imaginarnos cómo era el carnaval de todo el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? En orden público aparece todo esto. Si seguimos en el segundo, digamos, de las columnas que sustentan este proyecto, es el acercamiento a la bibliografía, ¿no? En Rota, lógicamente, es el primer libro que aborda el carnaval desde este punto de vista histórico. Pero sí hay en la provincia, en el puerto sobre todo, y en Cádiz capital, sí hay bastantes estudios sobre el carnaval y la historia de cada una de las localidades. Este libro también rellena un hueco, porque también en Cádiz, con amigos que están allí trabajando en aulas de carnaval de cultura, pues me mandaban correos hace unos días pidiendo también ejemplares para allá, porque es verdad que el carnaval de Cádiz y el de Rota en este caso pues van muy de la mano, ¿no? Prácticamente todos los hechos que abren etapas nuevas en el carnaval de Cádiz, en Rota casi a la vez, en el mismo año o un año después, también tienen lugar los mismos hechos con respecto a la fiesta. Por ejemplo, a finales del 19 es cuando las agrupaciones empiezan a tomar relevancia como hoy las conocemos, ¿no? Como letras críticas, fiscalizadoras de la política local. Eso ocurre en Rota. Simultáneamente encontramos aquí dos fotos, que casi son las primeras que hay en la provincia de Cádiz, de dos grupos roteños de 1872, ¿no? Es un dato documental muy importante. Cuando también empieza el concurso como tal en Cádiz, que es finales del 19, principios del 20, encontramos en el registro de agrupaciones de allí, de la capital gaditana, dos nombres de agrupaciones que aquí no tenemos ninguna referencia por ningún lado, ni oral ni escrita, que son los Inválidos y los Extravagantes, que en 1911
fijaos que estamos a principios de siglo, participan en Cádiz, en el concurso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa bibliografía, esa documentación, en el puerto también hay agrupaciones que vienen a cantar, la Filarmónica Portuense, que también hay en el libro una referencia a ello, actúan aquí en Rota, se les gratifica, es decir, me ha dado esa posibilidad la bibliografía, la poca que hay, pero bueno, la que he dispuesto del puerto y Cádiz, pues me han ayudado también a ir completando, porque Rota no es, en este caso, aislada en la celebración del carnaval, sino que es, como yo pongo en el libro, una hija que va de la mano de su madre, ¿no?, que es la capital gaditana. Todo lo que pasa en Cádiz repercute directamente en Rota y tiene su también referencia documental. Cuando, por ejemplo, el carnaval en Cádiz, 1953, se vuelve a recuperar durante el franquismo, el mismo año que llega a oídos aquí de los Andrades y de Catuti, pues se solicita al ayuntamiento que dos agrupaciones ese año salgan por la calle, ¿no?, en plena dictadura, y se accede a ello. Bueno, pues eso va marcando como que Rota, históricamente, el carnaval ha sido siempre importante. Todo el mundo le llama la atención la referencia a 1605. Y ahora que estoy hablando del tema del archivo y de la bibliografía, os explico un poco cómo fue ese descubrimiento también sorprendente. En el Archivo Nacional en Madrid, a través del cronista oficial de la villa, José Antonio Martínez, me hace llegar, encuentro una referencia a las carnestolendas. Es decir, hay que entender que en todo, desde el 17 hasta el 18, al carnaval como tal no se le llamaba así, sino a través de las carnestolendas en contraposición a la cuaresma, ¿no? Y uno de los frailes del convento de la Merced, que entonces, en 1604, se instala en Rota, hace una crónica, una pequeña crónica, que está aquí el texto manuscrito original, lo hemos conseguido pidiéndolo al Archivo Nacional en Madrid, una referencia escrita a que en 1605, en lugar de carnaval, no habla carnaval, habla de carnestolendas, y en lugar de disfraces y bromas de carnaval que se realizaban en la época, ese año se celebraron unas procesiones para pedir agua, porque pasaba la agricultura por una tremenda sequía, ¿no? Y lo refleja por escrito, así habla de disfraces, lo cual ya es llamativo, de que había máscaras que ya en 1605 pues recorrían la localidad y se realizaban ya esas bromas de carnaval en esa época, 1605. Es una cita indirecta, pero el fraile, Fray Juan San José, que viene en el libro como tal, tenemos la suerte de que él lo pasó por escrito comentando ese hecho, que en vez de carnestolendas ese año de 1605, pone que solía haber celebración de carnaval en la localidad, pues hubo ese año unas procesiones para pedir que la divinidad pues interfiriera en la sequía que pasaba a la localidad, ¿no? Y ese es el primer documento. El propio cronista, José Antonio Martínez, no lo detecta, porque él ha hecho alguna referencia en el libro de Rafael Candón y demás. Él cita como el primer documento sobre el carnaval en 1821, ¿no? Pero porque quizás la búsqueda no era carnaval, sino carnestolenda, ¿no? Ahí está la palabra clave que nos ayuda a entender pues, que ya en 1605 había carnaval en Cádiz y en Rota. Después, tercera pata de esta mesa documental, están las fuentes orales, ¿no? Yo creo que uno de los trabajos más gratificantes es haber podido charlar pues, con familiares o con testigos directos de las distintas etapas del carnaval roteño. En este sentido, a Juan Andrade, que está por ahí en la esquina, y que además le pedí que me hiciera el prólogo del libro, porque él ha sido también uno de las piezas claves de este proyecto. A Juan, hemos pasado muchas horas charlando, contando no solo ya el carnaval que él vivió del franquismo, sino también el carnaval que le cantaba su abuela, las coplillas que él aprendió de chico también en su profesión de zapatero, porque Palomeque, su maestro zapatero, le cantaba esas coplas, que se acuerda mucho mejor de esas primeras que de las últimas incluso, por aquello de la memoria selectiva de la infancia que queda mucho más marcada, ¿no? Junto con Juan Andrade, pues cronológicamente
Tenemos a Juan el Gato, el de la bodega El Gato, que también tuvo de chico una relación con Catuti y con Malaguita, que también era un poeta y escritor de la época y me dio información, coplas y me ayudó también. Ramón Bernal de los Reyes, Ramón Bernal Díaz, abuelo de Ramón de los Reyes, que también guardaba como oro en paño una joya bibliográfica que está en el libro también, que es un libreto de su abuelo de 1916, que es el primer libreto de que se dispone ahora mismo, cronológicamente hablando, más antiguo de que tenemos en Rota. Y él lo guarda y la verdad que gracias a él y al cuidado que él ha tenido, pues podemos disfrutar de ese libreto hoy día de 1916. La agrupación es el Circo Ecuestre de París, que Ignacio Liaño lo cita en una de sus crónicas, creo que de Viejas Calles Roteñas. La familia Catuti, las hijas y nietas están aquí hoy, al igual que Andrade. La familia de los Grifos, con Rosa, madre, Rosa, hija, que también pasamos muchas tardecitas charlando. La familia Raffo, también, una de las máscaras, uno de los desconocidos porque no era agrupación, era máscara, ¿no? Igual que Mercedes, pero también con Conchi y con su hijo, pues hemos charlado un ratito. Ya pasando a la actualidad con Rafa Chacón, que también aportó, aquí también tengo que hacer una especial mención, tanto a Rafa Chacón como a Ani Barba y Manuel Domínguez, a Barrilete, que está allí también, porque ellos habían pensado en este proyecto como libro. Incluso Rafa y Ani tenían apuntes hechos de este libro, ¿no? Y ellos generosamente, nada más que comentarle yo que iba a hacer el proyecto, me cedieron, lo cual es de agradecer porque es un trabajo que ellos habían realizado ya de documentación histórica y que me cedieron con gran generosidad y a los que le estoy muy agradecido. Esteban Gatón, el actual pregonero, también echamos ratillos charlando. Jesús Caña, Paco Segarra, Manolito Ortiz, Ángel Mendoza. Bueno, aquí viene en la relación al final de agradecimiento y de las fuentes orales. No voy a nombrarlos todos porque se me van a olvidar seguro, pero vienen recogidos también esos agradecimientos. Después también a través ya de Facebook, de redes sociales y demás, pues también telefónicamente con Luisa Porra también conseguí hablar, Antonio Herrera, ya consultando Juanjo Falla, que también me cedió documentación. Es decir, esto ha sido un arduo trabajo, pero cuento con amigos, ¿no? Porque si no me sería imposible tener todo este material. Gracias a todos ellos. Y por último, la cuarta base documental son los libretos y todo el material fotográfico y de imágenes pues que estos amigos me han cedido, ¿no? Yo quiero aquí también hacer un paréntesis para que los muchos componentes y autores que hay aquí de Carnaval le prestemos un poquito más de atención al libreto como documento histórico, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado agrupaciones, los Fantasmas del Castillo de Luna, ¿no? Que suponen en su día también un grupo importante porque renuevan un poco y sale gente nueva ahí. No hay libreto, no hicieron libreto en su día, ¿no? Lo cual es una pena porque hemos perdido todo ese material histórico, todo ese material de letras que ellos podían aportar, pues no lo tenemos. Muchas veces se va corriendo, las agrupaciones vamos corriendo, los autores, no le dedicamos tiempo al libreto, ¿no? Y yo creo que también pido desde aquí, porque yo sé que Antonio está interesado en ello y también lo hemos hablado, que se cree, bien en el archivo histórico, bien en otro sitio, o en el aula de temas roteños, pues un apartado, ¿no?, que recopile todos esos libretos de Carnaval ordenados cronológicamente, porque dentro de 50 años, pues lo que se escribe hoy día es reflejo de la historia de Rota también, de la actualidad, ¿no? Que se preste atención a eso, porque yo creo que es importante. Lo que sí es lamentable, más pena da, es la música, ¿no? Porque la música es otro elemento de la coplilla de Carnaval muy importante. También me planteé, lo que pasa es que eso ha sido imposible, acompañar el libro del CD, ¿no?, del Compass D, con coplas grabadas de las más antiguas que tenemos, porque Juan Andrade se acuerda de principios del siglo XX, de algunas que le cantaba a su abuela, de temas locales, ¿no? Ese proyecto está por hacer también. A las agrupaciones, pues bueno, a ver si a partir de este libro nos ponemos de acuerdo y grabamos todas las agrupaciones que tenemos, algunas coplas históricas, y se hace para el año que viene o para cuando haya algún pellizco económico ahí en cultura,
se hace el CD, ¿no? Porque muchas veces la copla está aquí escrita, pero la música es otro componente cultural más, ¿no? Y que lamentablemente, pues, si no lo grabamos hoy, que tenemos la suerte de tener la memoria privilegiada de Juan, que yo he grabado también en vídeo muchas de estas coplas, pues se van a perder con el tiempo, ¿no? Y es otro material que deberíamos cuidar. Bueno, todo esto con respecto a la fase documental. La organización del material, como podéis imaginar, tiene sus momentos, ¿no? Momento, por ejemplo, archivo, donde es más fácil porque seguimos el orden cronológico. Con Almudena Vicenti, pues me hace una relación de cómo podemos ir buscando ordenadamente en el tiempo. Pero llegamos a épocas más modernas y ahí ya pabulla el material, ¿no? Lo que he dicho antes de que es demasiado lo que hay y hay que filtrar mucho qué letra se pone, qué libreto se pone, qué portada o qué imagen selecciono, ¿no? He intentado que estén, además me he preocupado en hacer el listado, comprobar que están todos los autores, espero que no se me olvide ninguno porque si no me van a matar, que estén todos los autores, de todo modo, como habrá otra segunda edición, espero, lo incluiría, ¿no? Si se me olvida alguno en estos días ve que falta algo. He procurado que estén todos los autores, bien en libreto, bien en imagen o bien en letra, y después, eso sí, la selección de letra he tomado como hilo conductor la historia de Rota. Es decir, podía haber tomado otro más humorístico o más poético incluso, ¿no? Buscando más los textos más poéticos de los libretos. Pero creía que lo que hemos comentado estos días en los medios de comunicación, que fuera un material también para los amantes de la historia y de la localidad, pues que el hilo conductor nos lleva desde la primera copla de que disponemos, que es de 1872, de los melómanos, es la primera letrilla que hace referencia a un acontecimiento histórico importante, que es el cierre del convento de la Merced. De ahí a la actualidad, pues todas las coplas están seleccionadas desde ese punto de vista. Hechos históricos que acontecen en la localidad y que tienen un reflejo, muchas veces humorístico, irónico, crítico, en la copla de carnaval, ¿no? Entonces, ese ha sido el hilo conductor. Por hacer un poco resumen, tampoco voy a contarlo todo, de 1605 pasamos después a un dato, hay más cositas entre medias, pero yo quiero hacer referencia para que nos demos cuenta de la importancia que el carnaval ha tenido en la localidad, ¿no? En 1814... Fijaos que estamos celebrando la Pepa, todas estas efemérides, ¿no? Pues en 1814 visita la localidad el rey Fernando VII. Está documentalmente ahí. Y es en mayo de 1814. Y el ayuntamiento, para agasajarlo, ¿no? Aparte de otras decoraciones, sornos en la localidad, anima a la población, a través de un edicto de un bando municipal, a que en el recibimiento durante la noche de esa visita del rey, para mostrarle el folclore típico de la localidad y de la provincia, hubiese máscaras por la calle, ¿no? Entonces, en 1814, el carnaval de Rota, fijaos que es, según lo que desprendemos de ahí, es una de las, yo creo que es la fiesta por excelencia, ¿no? Porque si tenemos esa referencia, esa petición a la población es para que el rey compruebe de primera mano, pues, cuál es la fiesta más importante de la localidad. A partir del 19, seguimos en el 19, lo que he dicho antes de las bromas y disfraces de carnaval, edictos y bandos que he recopilado. En 1872, digamos que ahí hay un antes y un después en el libro, ¿no? Antes de 1872, todo lo que he encontrado y está en el libro son las peticiones del ayuntamiento, de ese decoro, de esa buena organización de la fiesta de carnaval, con la participación muy importante también aquí, gente de las bandas municipales. Hay que decir que para que el carnaval floreciera en el siglo XIX, siglo XX, siempre la banda municipal de Rota no solo ha dado apoyo como para animar las calles, sino que muchos de sus componentes han participado siempre en agrupaciones de carnaval. Y estamos hablando de peticiones formales que hacen una serie de componentes de la banda al ayuntamiento para un local de ensayo de agrupaciones de principios del siglo
del siglo XX, ¿vale? Ese papel es importante. A partir de 1872, decía, empiezan las agrupaciones. Con los melómanos y los trovadores, con esas dos fotos, el libro cambia un poco y ya empiezo ahí a recopilar lo que son las coplas que reflejan hechos históricos en la localidad. El cierre de la iglesia de la Merced, como he comentado antes, la construcción del primer chalet en Rota de 1898, 93 creo que es, espérate un momentito. Sí, está aquí. 1896, ¿vale? Es una copla que recoge también el cronista Ignacio Liaño y que también consultándola con José Antonio Martínez, el cronista oficial de la villa, también me hace un pequeño comentario que he querido también incluir porque hay una pequeña discusión entre si es de carnaval o no es de carnaval y eso lo he querido recoger también en el libro. El primer chalet en Rota, que se construye el famoso chalet de Juana Ferrer en la calle Greta, a partir del siglo XX, que lo he titulado el capítulo Periodismo Cantado, porque la falta de hemeroteca en la localidad se suple siempre con las coplas de carnaval, las críticas políticas desde principios del siglo XX, que muchas de ellas tienen respuesta por parte del ayuntamiento, se pide una mejora en una calle y el año siguiente tenemos la copla de que se ha hecho, ¿no? Y se le da gracias al alcalde por haber arreglado esa calle. A partir del siglo XX es una parte muy bonita porque vas viendo cómo Rota cambia, ¿no? Vas viendo los límites también de la localidad, cómo se van ampliando, la crítica al descontrol urbanístico también en determinado momento, que no se llevan un orden en la distribución de las calles. Es una parte muy bonita porque tú vas viviendo poco a poco cómo la población va cambiando, ¿no? También hay una copla muy, muy simpática, que es cuando el ayuntamiento a principios de siglo obliga a que todas las viviendas tengan ya un retrete para la salubridad y la higiene de la localidad, ¿no? Y hay una copla que dice que mi vecina, que la pobre es muy bruta porque es de Trebujena, sigue teniendo el retrete pero como maceta de hierbabuena, ¿no? Pues esto no, y yo busco en el acta capitular que efectivamente Ruiz Mateo Brunego, el alcalde de ese año de principio de siglo, pues encuentro el edicto donde precisamente se pide a la localidad pues esa construcción de esos baños en las casas, ¿no? Bueno, pues son cositas curiosas. Llegamos ya a los primeros autores. Aquí también es una reivindicación personal. Si todo el mundo conoce a Paco Alba, el tío de la tiza, Cañamaque, en Rota hay un vacío también en cuanto a quiénes son esos autores de principios del siglo XX, ¿no? Y ya posteriores, que han muchas veces luchado contra dictaduras, que han luchado contra injusticias sociales, y ahí sí me he preocupado en que tuviera su parte biográfica, ¿no? Hablando con familiares, en este caso, por ejemplo, Catuti, uno de los autores más importantes, Ramón Bernal Díaz, con el nieto que he comentado antes, que tiene ese libreto de 1916, Rivera Costa, del que ni Juan se acordaba muy poquito, no me ha podido ofrecer más datos, simplemente era una máscara importante, pero hay alguna letra recogida aquí, Salvador Bernal de la Huerta, que es además fusilado en el 36 tras el golpe militar de Franco, ¿no? Por su ideología política reflejada en sus letras. Por ejemplo, él hace una comparsa que es Los Defensores de la República, ¿no? En 1932, Los Defensores de la Libertad. Es decir, es un autor importante, Salvador Bernal de la Huerta, en cuanto a la carga ideológica en unos tiempos tan complicados en lo político y social, ¿no? Campito, también, como autor de Los Pierrot, de aquella copla del aeroplano, ¿no? Tan famosa. Berenguer, el maestro de música, que hace la música del tango para ese coro Los Pierrot, por ejemplo, etcétera, ¿no? Así un recorrido un poquito más autobiográfico que he querido que darlo a conocer. A partir de los cambios políticos de dictadura y república, viene el carnaval de... Es decir, hay un parón, lógicamente, después del,
del golpe militar, hay un parón hasta el 53, porque está prohibido completamente el carnaval, la fiesta de carnaval, por su componente libertario, ideológico que suponía, y se retoma en el 53, donde ya hay los Andrade y Catuti, son las dos primeras agrupaciones que piden formalmente al ayuntamiento salir en carnaval, porque en Cádiz se había autorizado por el gobernador civil, tras la explosión del arsenal, ¿no?, que hubo ahí, que desoló buena parte de Cádiz, de la capital, de la parte de la avenida hoy día, ¿no? Y para animar, para subir el ánimo de la población, el gobernador civil autoriza el carnaval, y en Rota el mismo año pues ya tenemos dos grupos, que son los Emigrantes y los Bandoleros o los Contrabandistas. Los Bandoleros, ahí está Juan. Y los Bandoleros de Catuti, ¿no? También a partir de aquí del 53 me paro, hago también un paréntesis en las máscaras de carnaval, ¿no? Las máscaras de carnaval estaban prohibidas, las agrupaciones estaban autorizadas, pero las máscaras estaban prohibidas por aquello de la seguridad. Pero en cambio todos sabemos pues la importancia que tiene en esta recuperación del carnaval, de Mercedes la de los Grifos, de Corrales, de Medina, de Rafo, los hermanos Rafo, y también he querido ahí hacer sus pequeñas referencias biográficas, ¿no? Que darle también, junto a los autores, ese papel de arriesgar, ¿no? Porque algunos acabaron en el cuartelillo, efectivamente, aunque después fueron puestos en libertad, pero bueno, también era un componente muy, muy de la época que explica muy bien pues las dificultades que pasaban esos roteños, ¿no? Porque también era muchas veces una forma de ganarse la vida, ¿no? De vender numeritos, papeletas, cositas hechas de ganchillo, eran muy bien acogidas en todas las... Ahí está Rosa también, Rosa Domínguez, la hija de Mercedes. Era una forma de crítica política, porque también Rafo hacía su cartelón, ¿verdad? Que no solo se disfrazaba de máscara, sino que ponía su cartelón haciendo una crítica a la miseria, al hambre que pasaban los roteños en la época. Y Mercedes también, pues como era un barullo, ¿no? Salir Mercedes por la calle, era todo el pueblo detrás acompañándola, ¿no? Una vez que sigo el orden cronológico de los acontecimientos, un hecho que a mí me llama mucho la atención y del que no tenemos otra constancia histórica que la copla de carnaval, es, por ejemplo, en la noche del 2 de febrero, ¿no? El día que nevó en Rota. Y una coplilla muy recordada por los viejos del lugar, cantada también por orquesta japonesa, ¿no, Juan? Orquesta japonesa, la noche del 2 de febrero de la orquesta japonesa. Ya tenemos el agua en Rota, ¿no? Otra copla que también nos refleja pues cómo ya hay abastecimiento de agua en las viviendas, ¿no? Cosas curiosas. A partir ya en el 63 dejan de salir agrupaciones. Es un periodo de 10 años nada más, corto pero intenso. Los aburren, la verdad es que a las agrupaciones, a Catuti y a los Andrade, un poco los aburren porque cada vez le van recortando más días de fiesta. Al principio son 3 los días autorizados a salir, después vienen unos misioneros y le dicen que solo pueden salir ya un día de carnaval, entonces ellos se desesperan un poco y lamentablemente pues dejan de salir en el 63. A partir de ahí da un salto temporal el libro ya en 1980. La recopilación del último periodo que he titulado Transición y Democracia. Los Torreros salen en 1980, único grupo, Val falla, pero provocan que los sucesivos años, hasta el 87, el carnaval crezca exponencialmente. De una agrupación se pasa a 8 o 9 en muy pocos años, ¿no? Es decir, el carnaval surge otra vez con auge a partir de 1980. La saga de los Porretas y el mayordomo Rodicio obtienen premios además en el Falla, ¿no?, en el concurso de agrupaciones, lo cual impulsa también el carnaval. En la transición también tenemos un acontecimiento que nos da muestra de la inmadurez o de los periodos políticos por los que se pasaba entonces, ¿no? El alcalde del Bercía y su corporación municipal, una agrupación que solo es de ámbito local, está a punto de ser denunciada por el alcalde Fernando Tejedor.
porque parodiaba, no criticaba las letras. Yo he leído el libreto y da un poco, va más allá de la parodia y de la ironía. Pero claro, el hecho de representarse a la Corporación Municipal en 1900, estamos hablando de 1900, creo que es 81, 82, no encaja. Estamos en un nuevo periodo histórico, ya la transición, y cómo tomaban los políticos de la época ese tipo de parodias, ¿no? Casi le presionaron para que no salieran, pero al final siguen adelante y salen. Otro hecho importante de la transición vivido en Rota es que el 23F, el golpe de Tejero coincide con la participación de dos agrupaciones locales en el Falla. El golpe es a las 6:30 de la tarde y esa noche actúan dos agrupaciones en el Falla. Y ese, Esteban Gatón está por ahí también testigo de ello, el Caña también, esa incertidumbre, ¿no? Vamos a Cádiz, nos vamos, ¿qué pasa? Las madres llorando cuando los niños se van disfrazados para actuar al Falla, porque claro, era una incertidumbre, un momento histórico importante. Después viene la Peña Carnavales Carroteña, también vital, porque son los que organizan hasta el 87 la fiesta en Rota, el ayuntamiento se hace cargo después de la fiesta, la comparsa Primavera, ahí también Aníbal va a estar por ahí, creo, la comparsa Primavera, la primera femenina que derrota, la mujer pues aquí empieza también a participar, el cuarteto derrota, también lógicamente crea un boom en la participación de agrupaciones posteriores, la comparsa del Guti, Torre, Salvador Rizo, el coro de Antoñín, también, como ha dicho Antonio, que ha nutrido y sigue nutriendo en la actualidad de un montón de componentes a muchas agrupaciones. He querido también hablar lo poquito que he podido encontrar con Paco Segarra, eso de la Peña Carnavalesca, habla un poquito más, con Rafa Chacón también, la Media Luna, la Piñata, el Chorrillo, Trompero, Mercedela de los Grifos, el Camaleón, todos esos también están, tienen su apartadito ahí, y los autores y agrupaciones de carnaval. Termino el capítulo con el futuro garantizado, ¿no? El siglo XXI, porque el coro de Antoñín, pues ya digo que ha nutrido a muchas agrupaciones y la verdad que conseguimos el récord de agrupaciones en el 2011 con 21, ¿no? Yo creo que había casi tanta gente cantando como escuchando, ¿no? Con el coro incluso, ¿no? Un montón de agrupaciones en el 2011. Para que quedara la constancia de esa evolución, también he añadido algunas tablas, algunos gráficos, analizando cómo van creciendo, ¿no? Y hay una gráfica también curiosa que es cómo se separan las que van a Cádiz y las que se quedan en Rota, ¿no? Cómo hay una caída y una subida en la participación en el Falla, que actualmente ya llevamos unos años que no va nadie, pero que durante un tiempo, durante los 80 sobre todo, era salir e ir a Cádiz, no tenía sentido, pero el carnaval callejero también en Rota, la potenciación de otro tipo de carnaval en la calle, también ha facilitado pues, que ya los grupos opten por quedarse aquí en Rota. Y por último, he incorporado varios anexos, los que más interés por un doble motivo creo que pueden tener son los libretos íntegros de carnaval, los más antiguos que tienen calidad de imprenta, porque los que están manuscritos prácticamente eran ilegibles, ¿no? Entonces, puesto lo del de 1924, por ejemplo, está también el libreto de la orquesta japonesa, de los Andrades, y hay varios libretos. Digo doble interés porque también quiero que observéis la publicidad de la época. Los bares, los comercios, es curioso porque es otro recorrido de la memoria, ¿no? Recordar pues esa tienda, María Periquito, recordar el Bar Central, recordar ese recorrido, la tienda de Felipe Benítez, la carnicería en la Plaza Basto, ¿no? Que también patrocina El Golpe, Bar El Golpe. Bueno, pues ese libreto, por ese doble motivo quería también ponerlo, ¿no? Para que viéramos el Bar Florida, o Modas París, bueno, un montón de ellos que son interesantes. Y otro anexo, recopilando todos los pregoneros del carnaval roteño, teniendo en cuenta que el orden que sigue el ayuntamiento le falta un número, porque el primer pregonero no lo organiza el ayuntamiento, sino la Peña Carnavalesca, que es Pedro Romero Varo. Hay un primer pregonero y el orden del carnaval empieza en el año siguiente. Ahora mismo Esteban Gatón, que es el 26 pregonero. Faltaría el 27, que era Pedro Romero Varo, porque no está contabilizado porque lo organizó la Peña, pero hubo ese pregón en Rota.
Y los agradecimientos, quiero leerlo porque ya estamos aquí, quiero aprovechar para que sí quede constancia de mi gran agradecimiento a muchos de ellos. Y antes de leerlo, quiero también, me ha imprimido el libro Dicón, una empresa local, también he querido dejar el dinero aquí en la localidad, aunque tenía otros precios incluso más económicos de alguna gaditana a través de la Aula de Carnaval de Cultura y otros proyectos también. Pero bueno, he querido también y agradecerle también el esfuerzo porque también han puesto mucho de su parte y a la Fundación de Municipal de Juventud, Cultura y Deporte, que también ha colaborado en la adquisición importante, ¿no? Porque es autofinanciado. Entonces, ese apoyo, ese respaldo, pues también se lo agradezco a Antonio, que él fue impulsor, como hemos dicho, al principio y hoy está aquí como delegado de Cultura y también apoya el proyecto. Leo los agradecimientos y ya con esto termino. Son muchas las personas que han colaborado en la realización de este estudio, empezando por los hermanos Andrade Bernal, Juan y Ángel. Ángel no ha podido venir, pero ya esta semana voy a su casa y se lo llevo. Que fueron siempre mi punto de apoyo y los principales impulsores del proyecto. Por su generosidad conmigo, por acceder en todo momento a mis dudas y por facilitarme toda la documentación necesaria, han jugado un papel fundamental en este libro cuatro carnavaleros y amigos: Rafa Chacón, Ani Barba, Manuel Domínguez Barrilete y José Ramón de los Reyes. Otros importantes colaboradores que han completado la información con sus vivencias y recuerdos han sido Jesús Caña, Esteban Gatón, Manolito Ortiz, Paco Segarra, Antonio Bernal Antoñiz, Antonio Herrera, Francis Linares, Dani Chamorro y Rafael Toro. A Juan Manuel Laínez, que también está por ahí, Santiago Moreno, un amigo historiador de Cádiz, Esperanza de los Reyes, compañera también de partido, Antonio Izquierdo, presente aquí también, José Antonio Martín, el cronista, Almudena Vicente y Merchi Moreno, por su predisposición en la búsqueda documental. A los que sin conocerme me abrieron un día la puerta de su casa para hablar conmigo del carnaval antiguo, de sus familiares y de sus recuerdos. Conchi Domínguez, Rosa Domínguez, la de los Grifos, Juan Martínez, Juan el Gato, Marceliano Patino, el de la Forestal, Francisco Raffo, Conchi Ramos y las hermanas Paqui, Carmen y Milagro García de Quirós. A Abel Martín Bejarano, que también está por allí, por su magnífica portada, a mi hermana Mame, por revisar mis bases de datos de agrupaciones más actuales, y a mis niñas Silvia, Candela y Valentina. Gracias a todos, yo solo he sido el director de este magnífico coro de carnaval.